Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, el viernes nos quedamos picados hablando del tema de infidelidad y sobre todo vimos como la parte de cómo lo vivíamos las mujeres, porque habíamos pura vieja. Pero no, pero hoy nuestra psicóloga de cabecera, Blanca Almeida, nos va a contar cómo enfrentan los hombres una infidelidad, cómo la viven, cómo sufren estos pobres señores. Nos duele. Exacto. Ajá. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Hola, Blanquita. Estar aquí con ustedes el día de hoy. Y sí, efectivamente, el hombre y la mujer lo viven de una forma diferente. Un poquito resumiendo tal vez lo que pasó el viernes. La mujer vive la infidelidad, sí, como una traición, sí, pero al pacto, al valor que se le había dado al compromiso. ¿Y los hombres? Y los hombres no lo viven tanto como ese pacto roto, sino el hombre es muy competitivo. Sí, hablemos un poquito de género. Okay. Entonces es más bien que alguien le robó algo que era nuestro. Exacto. Fíjate a su mujer. Sí. Es como un robo, como un hurto. Como si fuera algo de tu propiedad que te robaron tu coche o tu estéreo. No, tan materialmente, Martita, pero sí, yo creo que sí tienes por ahí diferente. Algo. Entonces es más bien como un ego herido de me quitaron lo que era mío. ¿Sí? Alguien más vino y se lo llevó. Y entonces hay un sentido como de quererse vengar hacia esa persona. No a la mujer, sino al hombre. Que se la quitó. Eso es lo que te iba a decir. O sea, no le metes sentimientos como nosotras de que, claro, seguro yo, porque entonces fallé, pero entonces alguien mejor que yo. No le mete todos esos rollos que hacemos nosotros, ellos son como más... La mujer, por ejemplo, la mujer vive la infidelidad y voltea con el hombre y le dice, es un desgraciado, un poco hombre, un no sé qué. El hombre voltea y dice, ¿dónde está ese carajo para ir a partirle la... con el que te fuiste. Ok, el pleito es con él, no con nosotros. Claro, exactamente. Y nos da siempre, pero ¿qué no te di yo? ¿Pero tú por qué? No, ahora no nos pega eso. Ahora, es importante saber, por ejemplo, para el hombre, que si la mujer fue infiel, fue porque la mujer, por lo general, no estamos hablando de la generalidad, no sintió una conexión, hay un vacío emocional. Que se llenó con esa otra persona. Okay. Entonces, por lo general, cuando la mujer es infiel, hay un problema dentro de la pareja, de comunicación, de distanciamiento, que no sucede siempre cuando el hombre es infiel. Nosotros podemos tener hombres que son felices en su matrimonio y son infieles porque es como una segunda opción. No para quitar un vacío. No para llenar ese vacío. Y la mujer por lo general no utiliza esa opción a menos que le haga falta algo. Emocionalmente hablando, es la generalidad. ¿Y qué tal de esas de las mujeres que luego han comentado de que mi marido tiene 3 meses que no me toca? ¿También van en busca de otra cosa, porque acuérdate que la mujer lo ve, o sea, si no te toca, quiere decir que la parte sexual no la satisfaga, ¿no? Físicamente, pero siempre como ese tipo de conexión, hay un alejamiento. ¿Sí? Sí. Entonces, la forma en que los hombres pueden tratar la infidelidad, diferente. De todas maneras, la infidelidad se tiene que tratar, yo siempre digo, en una terapia de pareja, porque hay sentimientos muy fuertes. El hombre se va a sentir muy enojado, una ira, una sed de venganza hacia el otro. Sí. Porque aparte, los hombres saben que cuando tú, bueno, tienes relaciones con otra mujer, pues ves un poco a esa mujer como un objeto. ¿Sí? Entonces saben que su mujer fue vista como un objeto de alguien más. Alguien la agarró para disfrutar. Exactamente, parece que rayó mi coche. Sí. Alguien me rayó mi bicicleta. Alguien rayó mi cuaderno. A ver, Blanca, dime una cosa. ¿Hay personas o parejas que creen que está muy complicado que alguien externo, o sea, tú, por ejemplo, puedas ayudarles a ellos en una relación de pareja? ¿Qué les dirías a estas parejas que creen que un psicoterapeuta no les va a ayudar en nada porque ellos realmente son los que saben cómo está la cosa? ¿En qué puede ayudar la presencia de alguien que vea a la pareja desde afuera? Como tú. Un experto lo que hace es que sabemos cuál va a ser el comportamiento común que van a tener. En una infidelidad siempre va a haber diferentes etapas, cosa que ustedes, por ejemplo, no sabrían. Okay. ¿Sí? O sea, esta sed de venganza, este tanto de la mujer también que luego va con la otra mujer, ¿no?
y le hace miles de cosas. Yo he sabido de gente que rompe ropa, manda cartas desprestigiando. No, hemos visto fotos que destrozan el carro del infiel. Destrozan el carro del otro. Y esto, o una llamada telefónica así de... Sí, exacto. Sí, sí. ¿No? Y un poco la terapeuta lo que te hace es contenerte y decir sí, si quieres tener esas venganzas, pero eso no te va a quitar el dolor. Okay. Ajá, entonces nosotros le ponemos nombre a lo que está sucediendo y te vamos dando información. O sea, para reparar una infidelidad es un proceso, no es un día estoy bien y el día siguiente ya estoy bien. ¿Pero el hombre tarda más o es más fácil que un hombre perdone una infidelidad a comparación de una mujer? Mira, el hombre tendría que lidiar mucho más con su sentido de virilidad. Ajá. Se va a cuestionar qué tan viril es y también hay mucha vergüenza de que otras personas se enteren porque claro. Entonces él fue el hazme reír. Claro, y esa sed de venganza, es más como ¿no? una cosa de ego. De ego, sí. Y si va y le rompe la cara al tipo, al susodicho, ¿no le ayuda un poquito? Él se siente mucho mejor, claro, él se siente mucho mejor porque el hombre es como el cavernícola, ¿no? Me quitaste, voy, te peleo y regreso a mi mujer. Entonces eso sí le va a dar un sentido de, ok, ya es mía otra vez. También para el hombre es todo un aprendizaje. Porque cuando el hombre y la mujer forman una pareja, la mujer está mucho más consciente que tiene que cuidar a esa pareja y el hombre no. El hombre lo da por sentado, ¿no? Ya estamos juntos, ya ella es mía y ahí se queda y no hay mucho que yo tenga que hacer. Y no se acerquen. Exacto. Entonces, el hombre empieza a ver que no está ahí como incondicionalmente, que tiene que tener este tipo de acercamiento en comunicación, en intimidad, para que ella quiera permanecer. Y ese es un gran shock cuando dices, no nada más estaba dado, sino que hay algo que había yo tengo que hacer. Había un trabajo que hacer. Oye, y generalmente, es que, fíjate, Blanquita, sí. Te voy a contar. Ay. Sáquense fíjate detergente. Tú, no, es que el viernes vino un investigador privado, Eduardo Muriel, y entonces nos contaba pues que muchos de sus clientes son esposos o esposas que quieren saber si el marido les es infiel, entonces lo mandan al investigador privado a averiguar, ¿no? Y nosotras pensábamos que la mayoría de las clientes iban a ser señoras, o sea, mujeres. Dice que no, que es 50-50. Ya está parejón. Ajá. Que antes también, sí, pero okay. Que ya se emparejó, ¿verdad? La gente que va a terapia contigo también, o sea, siempre son más mujeres las que quieren como arreglar la situación o son los señores... que fueron los cornudos, ¿cómo es? Mira, para una terapia de pareja, en mi experiencia personal, lo que ha sido es, cuando el hombre, por ejemplo, que le fue infiel a la mujer, cuando el hombre tiene que salir de casa y pierde, entonces está dispuesto a tener una terapia. Okay. Mientras no pierde, no quiere tener una terapia. Es difícil llevarlos a terapia a los señores, ¿verdad? Es difícil llevarlos, solamente cuando ya están, vieron que casi desahuciados. Pero, aún así... una terapia de pareja se puede trabajar con una sola de las personas, porque si nosotros estamos en un sistema, digamos que con que tú empieces a hacer cambio, tu pareja puede tener una respuesta diferente. Claro, si reaccionas distinto. Si claro. Reaccionas distinto, entonces no piensen que solamente tienen que ir en pareja, puedo ir uno. Lo ideal es que vayan los dos, sí. Sí se vale llevarlo a la fuerza, no es como otras terapias que dicen, no, tiene que venir por su propia voluntad, si no, no funciona. Sí. Mira, se vale en el caso de infidelidades, sí puede ir a fuerza. En el caso de las infidelidades, por lo general la mujer, para perdonar la infidelidad, o el hombre, uno de los requisitos es que vaya a terapia. Le dice, bueno, yo no te voy a perdonar si no vamos a terapia para que haya alguien que nos ayude a solucionarlo. Y si entonces, el hombre quiere reparar el daño que hizo, entonces vamos a terapia. Yo muchas veces lo que sugiero es, siempre les digo, bueno, si quieres ir como un poco forzado, vayan a la terapia y si no te gusta, no regresas. Y en mi experiencia personal siempre se quedan porque siempre hay una ventaja para ambos en esta reparación de la pareja. Y aparte yo creo que siempre hablan tampoco de esos temas, porque con los cuates yo creo que van y hablan como desde otro punto de vista y de otra... Y sí es así. Entonces, yo creo que es la primera vez que cuando están con un experto como tú, como que se abren en ciertos aspectos, ¿no? Y cuentan y... Sí, sí, cuando vas a terapia, sí de repente sueltas temitas que no soltaste y que no te comunicaste bien con tu pareja. Claro, incluso, por ejemplo, hablando un poquito que no sé la infidelidad, los hombres que van a terapia, la forma en que uno pregunta, el que puede ir uno sacando las emociones, les empieza a dar confianza y se empiezan a dar cuenta que sí tienen ese lado emocional y que lo pueden ir expresando y que les va a ayudar mucho. Y que además es muy útil, ¿no? Es muy útil. Usarlo. Entonces empiezan, muchas veces me pasa como, es que yo nunca pensé que iba a ser una cosa así, y se sorprenden en todo lo que pueden ir expresando en la terapia y, por lo tanto, con su pareja. Ay, qué maravilla lo diferentes que somos, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando son estos temas
Bueno, pero nosotros... de que duele, o sea, los hombres de que no, no, sí. Que les quede claro. Le duele de en que otra duele, forma. Duele, ¿no? Sí, pero ¿cómo que, lo que dicen, ah, pero son hombres y están acostumbrados y es el tipo de vida de repente. No, señor, también duele, por supuesto. También duele, y te digo, al principio sí te vas a ir a los golpes, como mucho a lo físico, ajá, pero el hombre va a ir experimentando que sigue sintiendo este dolor. Entonces, por eso es bueno reparar. O muchas veces es decir, bueno, la decisión es, ¿puedo o no puedo perdonar la infidelidad? Esa sería como la primera pregunta. Hay personas que dicen, no, esto es más allá de mis valores, no, yo puede. Nunca lo puedo perdonar. Entonces, la terapia... ¿Quién, última se pregunta, Blanquita, ¿quiénes son más rencorosos en tu experiencia, hombres o mujeres? El rencor es diferente. El hombre es mucho más rencoroso con la mujer porque, ¿eh? Porque es como tan sorprendente que le fuera a suceder, pero tiene que ver más con el ego. Okay. Y la mujer siempre se debate en decir, bueno, ahí sí ella dice, igual y yo hice algo que estuvo mal. La mujer es como tiende más a compensar. Y de todas maneras lo quiero y esas cosas. Y el hombre, aunque ame... Tiene sus lados positivos y tal. Y el hombre es como tiende a ver más un solo punto, ¿no? Me hizo y ahí se va el rencor. Y la mujer siempre tiende a equilibrar. Órale. Ándele, pues. Está bueno. Ahí está. Entonces, para que vean gracias, que los hombres también... No, los hombres también ya lloran. Lo saben, ahí están los datos de Blanca Almeida. De veras que sí los puede sacar de la barranca. Nosotros a cada rato nos saca, ¿verdad? No, terapia gratis aquí, gracias. Muchas gracias. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.